Miren que voy a poner este casito aquí, aquí en el fogón. Le voy a poner agua. Más le pongo poquita porque voy a poner este arroz a cocer. Y ya, vámonos. Que voy a la leche. Voy a la leche y vamos. A ver si ya cuando venga ya está. Ya está, a ver si no está pegado. No, va a estar bien. Ahorita que venga ya va a estar cocidito para ponerle leche. Vamos conmigo, vénganse, vamos. Miren que ya vine por la leche y voy a amarrar la vaca. Voy a pasar por acá. No, no, no me comas. Ay, 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 ay. A ver, espérate. Ya viene Gonza con la pastura de las vacas, mírenlo, viene muy sereno. Bueno, pues ya me voy a sentar a ordeñar. Es que me traigo este banquito. Me voy a lavar las manos. Bueno, pues ya me voy a sentar. Estoy muy junto a la vaca. Ya voy a empezar a ordeñar. Más como no tiene becerro, o sí tiene, pero ya está amarrado, ya está grande. Entonces, pues aquí nomás le a su aviso la ubre. Así ordeñaba a mi papá. Y lechita caliente de la vaca. Dicen que es muy medicinal, muy buena. Porque cuando hay niños que están bien flaquitos, les dan leche caliente y hasta con chocomil a veces. Y ya pues los hombres grandes ya dicen que una palomita o quién sabe qué, pero le ponen alcohol y azúcar. Y dicen que está bien buena, pues, pero no, yo nomás quiero nomás leche. Mírenla. Cómo se ve de espumadita bien buena. Bueno, me la voy a tomar. Miren, ya acabé de ordeñar. Pues ya le quito el piel a la vaca. Y vámonos para la casa. Ay, espérate. Espérate, que no puedo. No sé cómo está amarrado. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Que ya está. Esta vaquita es hija de la vaca grande. Y miren, tiene su bebé. Su bebé bien, bien gordito, está bien güerito con ella. Miren que bien mansitos que son estos animales. Miren, dejé el arroz aquí en el caso, cociendo y ya está, mira, cocidito. Y le voy a poner peloncillo y canelita aquí juntos, nomás que ya los enjuague. Bueno, ya como ya llegué con la leche, pues ya le voy a poner la leche. Vamos a ponérsela porque ya le hace falta. Ya que lleva con el piloncillo. Le voy a poner así la leche, ya con esta tiene, porque no me gusta tan seco, yo lo quiero así, se coma con cuchara. Así, miren, así va a estar bien bonito, bien bueno. Vamos a esperar a que hierva.
Se le sacan los piloncillos. No le pongo azúcar, nomás con el piloncillo tiene. Creo que son 6 piloncillos. Bueno, vamos a esperar. Miren, son 3 hojitas de laurel. Estas también le pongo para que dé sabor. Tiene canela, pero también laurel. Y quiero enseñarles el piloncillo. Miren, lo endulcé con puro piloncillo, pero es de este que está más moreno, que es un piloncillo moreno. Este no corta la leche. Y el que está más güero, sí corta la leche. Que le ponen, no sé, algo para que blanquee el piloncillo, porque debe ser así natural. Este es el natural. Este que está quietito. Y como ya tiene su sabor, ya está bien bueno el arroz, pues ya me voy a servir. Y se ve bien güerito, bien bonito, mire. No le puse nada de azúcar, dije que así con el puro piloncillo, para que quede bien sabrosito. ¿Y ustedes creen que me hice un tamal? Tamal de harina, un tamal de harina para comer con atole. Mírenlo. Está bien, bien bueno, miren, suavecito, esponjosito. Vamos a probar. Miren, ¿cómo está? Que se ve bien, bien buenísimo, está bien suavecito. Vamos a probar el arroz. Esta, que nomás probaran. Bienvenido para que lo hagan, se lo hagan a su familia y van a decir, qué más que está. De veras que está bien bueno.